Hola familia, pues qué calor, ya llegamos a tiempo de verano. Bien, vamos a preparar helado de vainilla. Los ingredientes son 400 mililitros de leche condensada, una lata aproximadamente, 20 mililitros de esencia o aroma o extracto de vainilla, 2 cucharadas soperas y 600 mililitros de nata o nata para montar. Bien, pues empezamos. Ponemos la leche condensada en un bol. La he tenido antes fría, para que no haya cambio de temperatura. Y ahora le vamos a poner, pues, 2 cucharadas de esencia de vainilla, una y dos, y un chorroncito porque se lo merece. Y ahora vamos a mezclarlo muy bien, Hay que mezclarlo muy bien. Esto no corre bulla, sino poquito a poco. Bien, ya estáis viendo. Y ahora lo vamos a poner en la nevera. Bien, pues ahora esto la nata lo he tenido en el congelador, porque tiene que estar bastante fría. Esto tiene 500 mililitros. Tenía que estar más fría. Voy a tardar un poquito más, pero bueno. 500 por aquí. Y 100 más. Y tenemos los 600. Bien, las varillas le hemos tenido también. Le hemos tenido en el congelador. Y vamos a batir la nata. Bien, hemos empezado a batir. Y ahora cuando esté en su punto ya os comento. Bien, ¿cómo sabemos cuando la mata está montada? Aquí se ve. ¿Lo veis? Que no cae nada. Y se ve unas y se ve como amarillento cuando está batiendo con la máquina. Seguimos. Bien, ahora para no romper lo que es el frío, se coge un poquito de nata. Se pone ahí. Y ahora envolviendo muy despacio, De esta forma. ¿Para qué es? Para que no baje la nata. ¿De acuerdo? Lo haremos, echaremos otro más como este. Y lo vamos a mover muy despacito. Bien. Cogemos otro más y lo echamos y la misma operación. Bien, ya lo hemos hecho aquí y ahora lo ponemos en el bol grande donde tenemos la nata montada, ¿de acuerdo? Esto es para que lo frío no rompa y no baje la nata hacia abajo. Vamos a ver. Lo bañamos todo muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a hacer movimiento. Vamos a coger primero todo esto de aquí de los lados. Ahí. Ahí está. Y ahora vamos a hacer de abajo hacia arriba. ¿Lo veis, no? De abajo hacia arriba. Muy despacio y sin ninguna bulla. Mira qué cremoso. Mira qué cremoso va a quedar el helado. Bien, pues ya ahora ya podéis hacer lo que queráis. Yo he comprado unas tarrinas pequeñitas, porque claro, daré a la familia y a las amistades. Y vamos a hacerlo en tarrinas pequeñitas, de estas que es para tirar. Bien, pues aquí estamos llenando una cucharita ahí a la playa o a poner un kiosco de helado. Qué bueno. Bien. Bueno. Y ahora le ponemos una tapadera. Y listo. Y así vamos a hacer con todo.